Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Pumas. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya si crees que las Águilas del América vencerán a los Pumas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál crees que sea el marcador de este partido y también comenta si es que apoyas al equipo de Pumas. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos la Liga MX y lo más relevante en torno al mundo deportivo, así que crack, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 13 y el día de hoy, cracks, por fin llega el plato fuerte de la jornada 13 y es que el equipo del América recibe en cancha del Estadio Azteca a los universitarios, al equipo de Pumas, en el denominado Clásico Capitalino. Este partido corresponde a la jornada número 13 del torneo Guardianes 2020 y cracks, se jugará a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas dirigidas por el Piojo Herrera enfrentarán su tercer clásico consecutivo. Vienen bastante motivados ya que la jornada pasada les tocó enfrentarse también en el Estadio Azteca al equipo de Cruz Azul. En esa ocasión quedaron 0-0 y una jornada anterior les tocó recibir también en cancha del Estadio Azteca a las Chivas. En esa ocasión obtuvieron el triunfo y así es que amigos, las Águilas llegan bastante motivadas a este partido, ya que de 3 clásicos, 2 no los ha perdido. Y es por ello amigos, buscará salir con saldo positivo de estas duras 3 jornadas y tratar de arrebatarle los 3 puntos al equipo de Pumas. Por su parte el equipo de Pumas, el equipo dirigido por Andrés Lilín, la jornada pasada le tocó recibir en cancha del Estadio Olímpico Universitario al equipo de Necaxa. En esa ocasión dividieron puntos ya que el marcador fue 1-1. Y es que amigos, el equipo de Pumas, como ya se los mencioné, viene de empatar un gol con los Rayos del Necaxa, en esa ocasión con un hombre menos, y buscará llevarse el clásico y los 3 puntos para regresar a la pelea por el primer lugar de la tabla general. Cracks, actualmente el equipo del América se encuentra en la posición número 3 de la tabla general con 24 puntos, mientras que el equipo de Pumas se encuentra bajito, se encuentra en la posición número 4 de la tabla general con 23 unidades. Un triunfo para cualquiera de los dos equipos y sería fundamental para escalar posiciones en los primeros puestos de la tabla general. Cracks, para este partido el equipo de Pumas tendrá como baja a su figura al portero Alfredo Talavera, quien fue llamado por el Tata Martino para enfrentar partidos amistosos de la selección mexicana entre semana en Holanda. Mientras que por parte del equipo del América no contará con el defensor Jorge Sánchez, quien también viajó con la selección mexicana, y con el portero Memo Ochoa, él está fuera por lesión. Y bueno amigos, el partido entre América y Pumas correspondiente a la jornada número 13 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 o Canal 2 a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México y a las 7 p.m. hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios.